Lendakari, herria gintariak, mundu zabaletik etorritako lanbideziketako arduradunak, jaun Andreok egunon. Ezer baino lehen, eskerrik asko, lanbideziketako nazioarteko kongresuan parte hartzeko erakutsi duzuen interesagatik. Datosen niru egunetan, lanbideziketaren kongresonetan, enpresaren munduan eta ikaslen formazioan gertatzen ari diren aldaketetaz egingo dugu. Ausnaketa garrantzitsu hori zuei esker su en Suen errealitateak, suen esperientziaek eta ikuspuntuak compartitus, partekatuz eta denen artean ezagutuz. Los profundos cambios que se están dando en la sociedad hace que estemos en un continuo estar atentos y e intentar anticiparnos a lo que nos va a devenir en el próximo futuro. Y tenemos que seguir trabajando y no quedarnos dormidos. Entonces, es ahí donde pensamos que, que en el trabajo que vamos desarrollando, la formación profesional de Euskadi está yendo en buena dirección. Y es por ello que necesitamos compartir experiencias y que definamos entre todos y todas todas las claves y las acciones que nos permitan avanzar. Acciones para lograr una formación posible de nuestro alumnado, pero que esa buena formación también mejore la empleabilidad. Y que esa formación ayude a nuestras empresas, a nuestro tejido empresarial, a generar riqueza para nuestras sociedades. Por eso, una parte muy importante también es la colaboración entre distintos sectores. Y aquí, la, la colaboración entre el mundo empresarial, el tejido empresarial y el mundo educativo, la formación, es muy importante. Es por eso que estamos hoy aquí, dos consejeras: la consejera de Desarrollo Económico y e Infraestructuras, Sarancha Tapia, y yo misma. Agradezco a la consejera Arancha Tapia su implicación para que entre todos consigamos una mejor formación profesional, pero sobre todo consigamos un mejor mundo y un buen rendimiento. Retiro mi agradecimiento por su asistencia a este Congreso de que Casco.